Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags on you. La verdad es que nos parece un proyecto muy chulo, tanto para los chavales como para los colectivos que se puedan beneficiar de vuestra ayuda, ¿no? De la ayuda del club. Les sacamos un poquito de la rutina, ¿no? Y también el tema de darles como más vida. Están con chavales, les gusta mucho trabajar con gente más joven, caras nuevas. Es un aire fresco, ¿no? El que le podemos dar. Ternera y el cordero. Los usuarios, las familias traen a los usuarios, las personas afectadas, para que realicemos con ellos terapias cognitivas, terapia no farmacológica, para enlentecer el proceso de enfermedad. Realizamos sesiones de cognitiva, sesiones de fichas de papel y lápiz. Tienen una serie de fichas y lo que están haciendo los chavales es pues apoyándolos en la medida de lo posible a que puedan realizar la actividad de la mejor forma posible. Pues preguntas que nos han hecho y hemos contestado a lo que sabíamos. Yo creo que todas las he acertado. De maravilla. Yo soy del Villarreal y me gusta mucho. Antes hemos estado un rato haciendo actividades juntos y ahora pues dando un paseo y nos explicamos un poco la vida. Y ha visto lo que entraba y yo digo, ma qué chico más bonito. Guapo. Él. A principios de año, finales del año pasado, principios de este, se iniciaron las obras de residencia. Ahora mismo está paralizado el tema de la obra, pero bueno, con perspectivas que en un futuro, con el tema de ayudas económicas y tal que esperamos recibamos, se pueda seguir haciendo, se pueda seguir construyendo.